hola amigos de mi adicción completa, estamos hoy día aquí con los amigos de Hangar 019 que nos prestaron esta preciosa maqueta que es el Unicorn Phoenix, ¿cierto? Bandai escala 1-100 Master Grade. Y vamos a ver qué tal, como ven, la portada preciosa, ¿ya? Vamos a ver al tiro por el lado. Aquí tenemos información de la maqueta. Obviamente tiene reacciona con el luz UV, ¿cierto? Aquí tenemos poses típicas, viene con algunos markings, ¿cierto? Viene con bazooka extendible, ahí lo tenemos en modo unicorn. Obviamente también con los beam sabers. Viene con el armor de E, que es la expansión del escudo, ¿cierto? Y de hecho viene con dos. Y aquí lo tenemos, y aquí tenemos todo lo que viene dentro de la maqueta. Y vamos a ver qué tal. Ay, hay una luz que molesta, pero veamos por el costado. Información, viene con gold coating, o sea, viene dorado. Y acá lo tenemos por el frente, por detrás, la cabina que se puede abrir, obviamente. El modo unicorn, ¿cierto? Y el modo destroy. Así que vamos a ver qué es lo que trae adentro, que es lo que queremos saber. Wow. Bueno, con lo primero que nos encontramos es... Oh, qué bonito. El escudo, el befin. Aquí tenemos, no, está precioso esto, miren. Miren cómo brilla, ahí está el befin, ¿no? Acá está la parte del casco. Como brilla tanto, como que no se va a ver mucho, pero miren, también viene con el cuerno del unicorn normal. Así que si lo quieren dorado, aquí lo tienen. Qué buena. Aquí tenemos parte de los faldones, ¿cierto? Ahí están, ni se notan porque brillan mucho, ahí están, ¿eh? Bien, bien bonito. Vamos a ir dejando esto por acá. Chum, 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 chum. Wow, miren estos escudos, no, está precioso el cromado, precioso, ¿eh? ahí me veo, eso, ¿eh? Escudo, el otro escudo, recuérdense que son dos. Bien, bien bonito. Tenemos aquí las piernas. Wow, no, bien, bien bonito. Piernas y faldones. Aquí ya tenemos, empezamos con el frame. Estas son las cositas que van en la espalda, si no me equivoco. Aquí tenemos partes del escudo. También todo con color clear blue y que reacciona con luz UV. Sigamos mirando. Vamos a pasar por acá. Aquí ya tenemos partes del inner frame. De hecho, aquí va la cabina. Ahí lo pueden ver. Partes de la cara. Más piezas del escudo. Veamos. Más partes del inner frame. ¿Cierto? Tenemos las partes de los faldones. No, bien, bien bonito. Tenemos más piezas del escudo. Ah, mira, aquí tenemos al piloto. También dorado. A ver si se puede ver. Ahí está. Sentado y parado. Y más piezas de las piernas, básicamente. Por acá ya nos encontramos con otras piezas del frame que no son doradas. Ahí tenemos la parte del pecho arriba, ¿cierto? Con harto detallito. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Bien, bien bonito. ¿Qué más tenemos por acá? Más partes del inner frame. Parte de los dedos de las manos. Ahí están. Bueno, dedo articulado. ¿Qué más tenemos por acá? Más partes de la armadura. Estas son los hombros. Hombro y brazo. Bien bonito. ¿Y qué más tenemos por acá? Partes azules del backpack. Que es igual al backpack del unicorn normal. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos unos foil stickers. Qué raro que venga tanto sticker, ¿no? Más partes del inner frame.
más partes de la bazooka, ¿cierto? Piezas del inner frame, aquí tenemos las piernas, ¿ya? Igual a las del unicorn. Y, oh, esto está bueno. Viene con una hoja gigante de water decals. Estos son water decals, importante. ¿Ya? No, está precioso. Y por último, tenemos el manual, ¿ya? Típico manual Master Grade, supongo que será exactamente igual que el de el unicorn. Ahí está, información del Fenix, cantidad de runners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 runners. Y el armado típico. Bueno, lo bueno es que viene con el resumen de cuáles son los runners que uno tiene que ir ocupando para armar cada pase. Así que mucho más fácil armarlo. Manual típico, al medio con información del modelito, ¿cierto? Supongo que arreglan algunas piezas del corte con algún Gundam marker dorado, porque deberían quedar algunos errores. Y por último, llegamos al final, donde van todos los decals, que si se fijan son muchísimos, ¿ya? Yo diría que debe ser como estilo Berka, así tantos, ¿no? Y tenemos la información del modelo una vez terminado. Bueno, muchachos y muchachas, si les gustó el RX-0 Unicorn Gundam 03 Fenix, recuerden darle me gusta al video y suscribirse si es que no lo han hecho. Y recuerden que lo pueden encontrar en Hangar 019, ¿ya? Y eso, nos vemos en otra oportunidad. Adiós.